Lo voy a tomar en cuenta, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen con proyecto de decreto en materia energética hace mención a la investigación científica y tecnológica, reconociéndose en estos elementos esenciales en las diversas etapas del proceso productivo dentro de la industria energética nacional. En este gran esfuerzo se tiene la aspiración que Petróleos Mexicanos disponga de la tecnología bajo los esquemas de uso y adquisición con el fin de aprovechar todos los recursos científicos y tecnológicos para la explotación energética, además de transitar a las nuevas energías renovables, así como la exploración del petróleo en aguas profundas. El dictamen promueve la investigación y desarrollo tecnológico como uno de los ejes estratégicos para el fortalecimiento de Pemex, allegándose la tecnología y capacidades técnicas para llevar a cabo estos logros y sus fines estratégicos, así como posicionar a México y en esa materia. Y es por ello que quiero citar al físico alemán Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. En el ejercicio de esta voluntad, el Partido Nueva Alianza desea que el país avance en la sustentabilidad energética, así como en las energías más eficientes que propicien el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. Con dicho fin, se han implementado diversas disposiciones en materia energética, entre ellas la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y del Desarrollo, que en su artículo 16 nos señala la transferencia a fondos de estabilización y destinos específicos. En esta disposición se plantea reformar el artículo 88 a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establecen que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo se realicen al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía y Hidrocarburos, donde el 65% de dicho fondo se destinará a sufragar gastos relacionados con trabajo de reconocimiento y la exploración superficial, muestreo del subsuelo, procesamiento de datos, así como las actividades de investigación para identificar áreas con potencial en materia de hidrocarburos. Impulsar la investigación en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos en concordancia con el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El 15% del fondo se destinará a la investigación científica y desarrollo tecnológico de los institutos de investigación en materia de hidrocarburos, y donde una parte de estos recursos apoyarán, escúchenme bien, a la formación de recursos humanos especializados y altamente calificados en la materia, contribuyendo a la investigación, desarrollo e implementación de nuevos temas en fuentes renovables, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Sí, aceptamos que el conocimiento científico y la innovación tecnológica son de suma importancia para elevar la calidad de la vida de los pueblos, entonces comprendemos que la investigación científica es vital para reducir el déficit en la balanza tecnológica, así como para propiciar el desarrollo de tecnología propia para Pemex, y es en este sector estratégico donde la ciencia y la tecnología juegan un papel prioritario para la vida nacional. El objetivo del partido Nueva Alianza es el de impulsar leyes secundarias en el sector energético, así como cuidar que el país sea una potencia generadora de energía y energías sustentables a nivel global. Estas leyes reglamentarias permitirán a Pemex y a Comisión Federal ser empresas más eficientes y, en esa medida, generen mayor valor económico a la nación. Así,
con la generación de investigaciones propias para concretar una visión a largo plazo que le den innovación en el sector y puedan competir en la economía del conocimiento sin que se pierda su carácter público, es decir, no se privatizan. Este modelo fue implementado en Brasil en el año 1999, donde diferentes fondos sectoriales del petróleo establecían una fuente de financiamiento para las actividades de investigación científica y tecnológica del sector, lo que permitió a la empresa Petrobras ser la sexta petrolera más grande del mundo en cuanto a ventas y el valor de empresa del mercado por un monto de 120 mil millones de dólares. Ante este escenario, Pemex se encuentra en un momento crucial de su historia institucional, en la cual tiene la oportunidad de investigar en aguas profundas, así como crear e innovar su propia tecnología para explorar todo su potencial real. El grupo parlamentario Nueva Alianza está convencido de que las reformas en materia energética son de suma importancia para el desarrollo del sector energético de nuestro país y con ello comenzar una nueva etapa en la historia del insumo estratégico que es la energía de la nación. El Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, es una realidad más que impulsará la ciencia y tecnología con énfasis en el sector de hidrocarburos y energías renovables, lo que muestra el interés del desarrollo integral de la nación. Concluyo, señor presidente. Esta legislatura tiene el gran reto de aprobar el cimiento para un país más próspero, con ciencia, tecnología e innovación en el área energética, que dé una visión firme para el camino de un futuro mejor, mejor para todos los mexicanos. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado.